Hola mis chiquis, bienvenidos un día más a este maravilloso canal. Y hoy traemos un video espectacular. ¿Por qué? Porque traemos a tres cantantes diferentes. Hoy hacemos un 3x1. Lo traemos a Nikolai Noskov, a Iván y a Estás Vieja, en la canción que se llama No te arrodilles. Es una canción muy especial, en el contexto de que también está cantada por Nikolai, que sufrió una hemorragia cerebral hace mucho tiempo. Él era un cantante de rock de una banda estadounidense de rock que se llamaba Gorky Park. Después de mucho tiempo volvió a Rusia y empezó a hacer canciones más románticas, pero solista esta vez. En 2017 fue cuando sufrió esta hemorragia cerebral. Le costó muchísimo tiempo volver a los escenarios, recuperarse y estar bien. Pero le quedó como afectada una parte del cuerpo, como la parte derecha de su cuerpo. Todavía le cuesta un poco. Y produce a Estás Vieja y a Iván. Estás Vieja es el nieto también de Pieti, ¿cómo era? Edita Pieja, importantísima. Песня ты не скажешь до свидания, песня не прощается с тобой. Que si quieren también la podemos traer al canal. Sin mucho más, vamos a ver con qué nos encontramos. A ver qué tal, con qué nos encontramos. Hey, wow. Qué grande todo. Amo las hoyolas. Iván, HTV tiene de las mejores presentaciones que hemos visto, chicos. ¿Ah? Amamos su voz. Lo hemos escuchado en vivo también, hay que decirlo. En un programa de radio, no me acuerdo, el más famosísimo de todos. Hemos traído muchísimas presentaciones de ese programa de radio, donde la voz, viste, se ve como mucho más cruda. Entonces como que uno sabe mucho mejor cómo canta la otra persona y lo puede analizar mejor. Iván tiene esta particularidad de que puede tener una voz absolutamente rota y con muchísima textura, y después pasar a una voz absolutamente limpia. Carácter, personalidad, eso se llama así. Me encanta. Ok. Sí, son dos voces absolutamente diferentes. Re distintas las dos voces hasta ahora. Va a ser una muy buena textura cuando quieran hacer algunas armonías o cosas así. Siento que es una voz un poquito más liviana que la voz de Iván. Iván tiene una voz un poquito más pesada o más anclada. ¡Ay, no lo había visto! Estaba acá este hombre, no lo vi en ningún momento. Me encanta, pero pido. Me gusta muchísimo que haya sido que las otras dos personas se adapten también a lo corporal de Nikolai. No hace falta hacer tanta pompa, tanta cosa loca para hacer una buena performance. Eso es mi punto de vista y cómo lo veo yo. Ustedes piensen que Nikolai no va a tener ahora la posibilidad de expresar corporalmente como él quisiese. Y ahí está, ahí viene todas las otras posibilidades y todos los otros recursos de expresión, que son vocales, que tienen que salir a la luz, a full, para suplantar, entre comillas, o para sustituir un poco lo que tiene que ver con la expresividad y con la interpretación. ¿Ves cómo limpia su voz? ¡Ojo! Me cambiaron toda la historia. Iván ahora está haciendo una voz súper más liviana. Mucho más liviana de lo que lo estaba haciendo Stas. Hacen un buen equilibrio. Eso me gusta mucho. Pero el otro día estábamos hablando en Twitch, que si no fueron nunca a Twitch, pueden ir ahí a verme y a estar ahí todos juntos. Llegamos a la conclusión de que tiene como las canciones rusas y los cantantes rusos, varones, hablando como de una gran mayoría, tienen la particularidad de que todos pueden romper la voz de una forma maravillosa y que siempre que lo puedan hacer, lo hacen. ¿Entendés? O sea, que siempre que puedan tener la posibilidad de mandar ese recurso en cualquier momento, lo hacen. Y tiene una voz rota muy particular y muy diferente. Y las cadencias de las canciones también no van al lugar común que nosotros culturalmente en este lado del mundo estamos acostumbrados a escuchar. Nosotros podemos adivinar, o cualquier persona, cualquier músico que estudió mucho y sabe del tema, ya sabemos a qué nota se va a ir. Como que es bastante predecible, entre comillas. Y yo creo que allá tienen como lo mismo, pero en otras cadencias. Son otras progresiones armónicas con otros gustos, otros colores que lo hacen también como su idiosincrasia, ¿me entendés? Le dan como su toque. Y yo, particularmente ahora, después de tanto tiempo de hacer reacciones a cantantes rusos, siento que puedo identificar
cuándo una canción es rusa y cuándo no. Pero simplemente por la cadencia, no por el idioma. Por la sucesión de acordes, ¿entendés? Если любовь мучение, сердце тюрьма. Ese final. No, mucho. Es mucho. Es re ruso eso. Mucha textura. Vamos. Tiene una voz. También me encanta su voz porque tiene una voz muy aguda, pero no a nivel notas, es como más a nivel frecuencia. No, por ejemplo. Pero cuando quiere. Porque después lo vas a escuchar haciendo una voz rota, súper aireada también, que le queda muy genial. Entonces yo creo que ahí está como todo eso, ese abanico de efectos que un cantante tiene que tener como para poder hacer cosas ricas, ¿entendés? Con muchos condimentos. Qué maravilla, este señor. ¡No! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo poder también saber como el detrás, también lo que dice la canción! Es una canción que habla también como esto de que nunca te arrodilles ante alguna situación terrible, o sea, no te dejes vencer tampoco, porque siempre está la posibilidad de poder salir adelante, más con todo lo que le pasó a él, o sea, es como que tiene todo el derecho a poder cantar esto y con conocimiento de causa, haberlo pasado terrible, poder recomponerse de la situación también que le pasó y lograr recomponer su carrera, ¿entendés? Y todo lo que es vocal, chicos, tiene un compromiso con la corporalidad. Está así, está anclado de una manera, está demasiado, demasiado aferrado a lo corporal, ¿sí? Romper con eso que era muy difícil de poder hacer, tiene un crédito maravilloso. Un plus como cantante, como intérprete. Por eso también me parece como súper importante recalcar cómo no es necesario hacer tanta cosa loca con el cuerpo para poder cantar y hacer notas exigentes. Mucha textura, mucha personalidad y cómo lo puede él disociar de la corporalidad. Hermoso, hermoso. Ay, no sé con qué voz me quedo, ¿eh? ¡Esa, Iván! Sobrado. ¡Sobrado, Iván! ¡No! Lo amo. ¡Para! Даже если тебе в этой жизни будет плохо. Quiero saber, por favor, quiero saber cómo cantaba la abuela o la madre, no me acuerdo. Las abuelas de este señor. O sea, habrá sido una cantante increíble. Aparte me dijeron que era como la mejor cantante soviética o muy importante. Si me quieren dejar alguna recomendación, acá abajo pueden hacerlo. Déjenme el link dentro de lo posible. Yo me meto y lo traemos al canal y lo analizamos. Me parece súper interesante también poder analizar eso. Como la historia de los cantantes. ¿Vos sabés que este es barítono? Está cantando Nikolai, la misma voz de él. Está haciendo una... está doblando su voz. Una octava abajo. Ok. Muy bien, muy bien. Yo muero. No me podría concentrar. Habla de que también no te arrodilles ante esa debilidad. Solo te puedes arrodillar ante Dios. Me encanta. Me encanta. Me encanta la historia. Me encanta saber la historia de las cosas que me mandan. La voz de ese señor es maravillosa. Y creo que cualquier persona que lo escuche, o sea, sin saber toda la historia y sin verlo, es como que no está condicionado por la corporalidad. Y eso para un cantante es súper importante. O sea, la corporalidad es muy difícil
disociarla de lo vocal. Hay toda una construcción de imagen cuando vos cantás que tiene que estar bien creada para no depender de esta gestualidad del ah o del gestos que ayudan. Mis chiquis, gracias. Gracias, Nuke, por haberme recomendado esto. Les mando un beso enorme. Recuerden que me pueden ir a visitar a Twitch. Vemos muchísimos cantantes rusos ahí. Estamos viendo La Voz Rusia también los viernes en el horario en simultáneo. Mientras está sucediendo allá, lo vemos en vivo en mi canal de Twitch. Criticamos muchísimo también, así que pueden venir a escuchar eso. Síganme en todas mis redes sociales. Y ahora sí, mis chiquis, gracias por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre, que para mí es un montón, les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Besos.